Muy buenos días, chicas. Buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Gracias por estar aquí otro día conmigo viendo mis videos. Hoy es jueves, son las 9:30 de la mañana. ¿Qué será ahora? 19, como el 24 de julio, I don't know. Y ya me puse a limpiar, me falta aquí mi cocina, tengo que barrer y trapear. Fui a la tienda porque iba a hacer un pozole hoy. No sabía, ya ni sé ni qué hacer de comer, I really don't. No sé ni qué hacer. No todos comen lo mismo, no quiero hacer dos comidas diferentes, like, I don't know, pero no sé. Entonces dije, déjale, hago un pozole a las crías, que si me están escuchando ahorita se van a poner feliz. Y fui a la tienda y compré lo que me hacía falta. Yo aquí tenía espinazo, nada más compré una libra de pierna de puerco para ponerle. Ay, ¿qué más? Oh, también les iba a decir a todos, el 19 de julio fue mi cumpleaños. Soy el 19 de julio fue mi cumpleaños, fue el domingo pasado. Pero no hicimos nada, bueno, yo no lo quería celebrar. Muchos saben que a mi hermano lo mataron hace, ya van a ser 4 años, en agosto. Entonces, no me gusta celebrarlo, no me gusta hacer nada, pero estábamos en familia, mis papás querían hacer algo, pero nada más nosotros estábamos, mis papás y nosotros y mi hermano. Pero yo dije, no vamos a celebrar nada, vamos a hacer así de comer como siempre hacemos aquí los domingos. Le dije, y ya después mi hermana en la tarde llegó con un pastel. Mis hijas llegaron con unos regalitos, que el bombón las mandó a que me trajeran unos regalitos. Entonces, aquí les voy a dejar unos clips de lo que hicimos de poquito cuando con el pastel, y ahorita van a ver. Entonces, déjenles, pongo los clips. I know, I'm over here telling mommy that he needs to go vacuum the car. And then you said, oh, Chapo said you guys went to the store. I'm like, oh my God. Really, Chapo? Oh. Cierren sus ojos porque son tangas. Yeah? Is that velvet petals? That's my favorite. Is it velvet petals? Is it the same? No, I think that one's love. Love spell. Love spell. Wow, hint, hint, que apesto. No, but that one's velvet pepper. Yeah. That's my favorite. Mm, también. It does, smells really good. También. You're collecting all the gold every time. Okay. Bombshell. Que apesta que te regalaron eso, ¿o qué? Verdad, como si no me baño. Mmm. Yeah. Oh, I smell it. I smell it. What do you mean? Yeah, llegó hasta acá. Yeah? Ooh, this one smells good too. Buscaré en SEO porque eran 7 por 25. Tú cállate. No, ¿tú me los compraste? No. ¿Y Brian? Ooh, I smell it too. Durazno, ¿no? Thank you, Jay and Brian. A ver, pásame el otro. Ese es mío. Ese es el chino. Y grandma. El coreano. Mío y grandma. Es el del coreano. Sephora. Coreano. Why are you looking at me? Oh, ahí está. Oh, a burgundy one and a red one. Wow. Tienes buen gusto, nana. Gracias por comprar el regalo. Gracias, nana, por este regalo. Yo no se los había comprado de ese color, ¿eh? No, tú me digas comprar uno pink. O brown. Neutral. This is the one we had? Yeah. You told me they didn't make these. We were trying to trick you. Didn't you catch me, Chapo? Yeah, you did. I saw you looking at me. No, I swear to God and everything, I didn't. I was like...
Do I still record? Ay, que traigan a la comida para acá. Thank you guys. What was the last thing you didn't show everybody? Mi café para wake up. It's a lipstick, the burgundy one. From Huda? Well, not the burgundy one I had, but. Yeah, because. Well. Oh, what's up, and right? And cupcakes. ¿Dónde fuiste, Mireyo? ¿A dónde fuiste? Ya te vas uno. Chingo. También se Brian dio un vueltazo y se voltearon todos. And I had to pick them up. And then Walmart was packed and the cake was melting. Y le madre, aquí estoy. He's looking at, he's like, oh, it's whipped too, whipped. It was the only one. I wanted to get buttercream so bad. If I get buttercream, she's not even gonna want to eat it. I do. Nomás pedí media charola y ahí dicen el recibo y nos dieron una charola. Wow. Porque es de buen comer y después está cagui cagui. La doña. Ah, está grabando. Así le llevo. Pollo. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Cántame. I forgot the song. I was gonna sing like, estas son las mañanitas. Excuse me. Se le fue la internet a Rosa. Thank you, yeah. Pues, no, y la otra, me hiciste que fuera a comprarte un pastel. ¿Qué? Me hiciste que fuera a comprarte un pastel. Ay, sí. Dice Yeya, tengo ganas de un pastel, voy a ir a comprármelo y haz de cuenta que te compré uno. No, no. Esto fue lo que compré en la tienda, estos botes, tostaditas y de estas tostadas, porque a mí a Jasmine nos gustan de estas tostadas, unos rábanos, una soda y un agua mineral que quería el bombón y unas cebollas porque no estaba segura si aquí tenía. Y acá tengo mi carne. Calor afuera, pero pues no le hace, no le hace. Acá adentro tengo los aires, por eso pongo ese abanico, porque como aquí en la cocina no tengo aire, nada más por allá y para que no se caliente, pues pongo eso. Ay, pero ¿cómo quieres prender la tele si no? Soy lo que estoy haciendo. Mi cookie todavía está con mi mamá y y ahorita aquí me voy a poner a hacer de comer. A ver si no se calienta. No, no se calienta la casa. Pero voy a empezar a picar todo. Y hacer mi salsa. Lo voy a hacer rojo porque hace poco comimos blanco con mi mamá. Eso ahora lo voy a hacer rojo. But yeah, that's it, guys. That's it. Una cabeza de ajo, pero esa cebolla estaba bien grande, like me, you know? Solo más le voy a echar una. Lo único me choca pelar tantas ajo, tanto ajo.
Yo les echo todo, todo el ajo. Yo les echo todo la cabeza de ajo cuando estoy haciendo dos botes de pozole. ¿Qué más le echo aquí? Orégano y esto. Tantito de este more. Lo vamos a moler y como ya mi carne ya soltó la espuma esa, ya le voy a echar esto. Ahorita que lo muela. Aquí ya tengo todo picadito, ya nada más me falta la lechuga. Le acabo de echar el chile rojo. Me espero un poquito, antes de que esté la carne y le echo el maíz. Bueno, y como al bombón, el bombón no es muy fan de pozole, ya les he dicho, pero no nada más porque él no es fan de pozole, quiere decir que uno no va a comer pozole, ¿verdad? A mí sí me encanta el pozole. El pozole y los tacos son mi número uno platillo. Ya saben, sopa, que ya sepan, si algún día me quieren invitar a comer a su casa. Ay, yo quiero pozole y tacos de asada. Ay, hasta les digo cuál es, ¿verdad? Más que me gusta quitarle el aceite al pozole. So, ahorita le voy a freír a él unos pescados acá en la ¿cómo se llama? Cazuela. Le, como con poquito, cuando molí el chile guajillo para el pozole, I put a little bit on the pan y luego le puse aceite para que tenga un sabor así con el molito. Le he dejado más, but I forgot. So, ahorita voy a sazonar los pescados. Nada más voy a usar ajo molido, black pepper y goya. Y mi sazón. So, ay, ya los voy a poner a freír. El pozole ya casi está. Ya son las 11:30. El pozole ya está. Ya no más que hierva. And it's ready to go in the stomach. So, yes. That's it. That's it. Para que el bombón. Aunque dice, ay, no me gusta mucho. Yo no quiero. De todos modos viene comiendo. So, se va a comer estos pescados. Y también les apuesto que va a comer pozole. Vamos a ponerle mucha pimienta negra para que esté spicy. Ahora va el ajo. Yo no soy muy amante del pescado, like. No me, a mí casi el pescado no me gusta. So, al bombón sí. Pero a mí como casi no me gusta el pescado, pues yo casi no hago. Si ustedes tienen una receta, díganme diferentes recetas de cómo hacen sus pecados, ¿eh? Díganme cómo hacen sus pecados. Díganme cómo hacen sus pescados. Like, is there any recipes that le puedo hacer al bombón, algo que sea más diferente. Nada más, siempre cuando lo echo, nomás así lo sazono y lo pongo a freír. No sé qué otras formas hacerle, porque a él le encanta el pescado. Así como a mí me encantan los tacos y el pozole, a él le encanta el pescado. Todo el aceite de encima, se lo quito. Vaya, este lado ya está. Pensé que tenía más porque él se puede comer, like, I don't know, tons and tons of these. Ay, hijo, se me pegó la tonita. Pero
acaba de comerse todos estos en un sentón con salsa Valentina. Pero, por favor, si ustedes tienen una otra receta en cómo hacer estos pescados, díganme, please. Y como no les sazoné el otro lado, ahorita los voy a sazonar. Bueno, yo ya acabé de hacer de comer. Son las 12 con 13 segundos. Ya freí el pescado. Nomás que todavía aquí, poquito a poquito, ay, le voy quitando toda la grasita que queda de el pozole. Alguien me comentó ahorita que les acabo de publicar un video. Me acabaron de comentar que debo hacer mis recetas aparte. Es algo que he estado pensando, porque sí, en veces me preguntan por recetas y los tengo en el blog y luego yo misma no los hallo, ellos no los pueden hallar. Entonces, cuando me dio ese comentario, se me hace que se llamaba Roxy, dije, you know what, entonces sí, yo creo eso voy a hacer ya, ya cuando vaya a cocinar o... Les voy a enseñar pues que aquí ando cocinando, pero la receta yo creo sí la debo de hacer aparte. Así para si alguien quiere una receta, pues luego lo van y la encuentran y no tienen que estar skipping through the, you know, viendo todo el video, like, a ver dónde está la receta y todo o cuál y así. I don't know, I think it's better. Es algo que he estado pensando, ya tengo meses pensando, pero no lo hago. And I think I'm gonna start doing that. So, y ahorita me voy a poner a barrer y trapear. Ya barrí la cocina. Voy a ponerme a trapear la cocina. Y... ¿qué más? Oh, tengo que doblar una ropa. Y ya, that's it for today. Oh,